Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por estar aquí en esta conferencia con el ingeniero Alberto Secua. Saben ustedes que, bueno, pues es uno de los contactados más importantes en estos momentos en la República. Bueno, realmente en Latinoamérica, ahora que tuve la oportunidad de estar en Perú, bueno, pues mucha gente me hacía referencia, me cuestionaba sobre la información que estaba proporcionando el ingeniero Secua. Y es importante porque es aquí cuando nos damos cuenta de los cambios. Y si hacemos un, si ustedes han visto los videos que un servidor constantemente está publicando, la mayoría de contactados no quiere hablar sobre esos temas. Los que ustedes conocen, los que constantemente están en los congresos, a todos ellos les han dado información de los cambios. ¿Por qué no quieren hablar? Porque simplemente no lo desean, les da miedo. Y a pesar de que estas entidades les han dicho que tienen que advertirnos de lo que viene, y no es para que nos dé miedo, como siempre lo he mencionado, es para que nosotros tomemos las decisiones pertinentes y hagamos los cambios que tengamos que hacer en el lugar y en el momento que nosotros lo tengamos claro, lo tengamos presente. Pero en el caso del ingeniero Secua, nos damos cuenta de que él lo ha dicho, lo ha hablado y no tiene tanto problema con ese aspecto. Aquí es quizá una autocensura, como lo titulé la semana pasada en mi columna del periódico El Universal Gráfico, donde hay esa autocensura, donde saben perfectamente, todos hablan, todos. Y cuando digo todos, es todos los contactados, hablan de esos cambios que vienen con movimientos telúricos, la erupción de volcanes. Al menos lo enfocamos nosotros aquí a la República Mexicana, porque es nuestro ámbito y donde vivimos. Pero si vemos lo que está sucediendo en la casuística de los contactados en América del Sur, cada uno de ellos le va a dar la connotación necesaria dependiendo del lugar y del sitio y de la época en que esté viviendo. Hay que recordar que, por fin un ejemplo muy claro que ahora voy a darle seguimiento en el mes de junio, voy a estar un mes completo haciendo una investigación muy especial con un contactado a quien le repararon parte de su cuerpo en dos ocasiones. Es un caso tremendo donde está la documentación científica, periodística y el testimonio de las personas que estuvieron ahí, pero ahí le dijeron, también le hablaron de los grandes cambios que vienen. Es decir, estamos realmente, ya hay unos cuantos días, estaremos en el 2017 y nos damos cuenta que esta información tiene que salir. Y les vuelvo a mencionar, no es para que estemos con miedo, no es para que nosotros estemos así como que muy nerviosos por lo que va a venir. Lo que tenemos que hacer es tomar las decisiones pertinentes a partir de la información que nos están proporcionando los contactados. Yo creo que eso es lo mejor, estar preparados, estar prevenidos. Yo les pongo nada más un ejemplo. Ustedes saben, en el caso de que llegara a producirse quizá un terremoto en Ciudad de México o en la zona central de la República Mexicana, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? ¿Saben cuáles son los puntos, las zonas seguras del lugar donde ustedes viven? ¿De donde ustedes trabajan? ¿En donde ustedes estudian? ¿Saben qué es lo primero que tienen que hacer después de que venga un acontecimiento de esa naturaleza? A lo mejor sí, a lo mejor no, pero ahí está. Si ya ellos, los contactados, nos están diciendo, nos están advirtiendo de lo que viene en un futuro, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es tomar nuestras precauciones, hacer lo necesario, ajustar lo que tengamos que ajustar con nuestras familias y todos estar informados de lo que pueda ocurrir. Yo creo que eso es lo más importante. ¿Y por qué viene esa autocensura en general de los demás contactados? Realmente no lo entiendo. No lo entiendo porque si les están proporcionando una información es para que la liberen, así de simple. Pero bueno, este sábado tenemos al ingeniero Alberto Secua, que bueno, pues viene con una cantidad impresionante de información, nos va a proporcionar datos nuevos, vamos a ver los mapas que tanto ustedes solicitaron a través de las redes sociales, vamos a ver qué es lo que implica realmente esta experiencia de contacto. Y bueno, pues el asunto es de que al término de la conferencia lo cuestionen y todo aquello que ustedes siempre me han preguntado a mí que yo no les puedo contestar, bueno, pues es el momento que se lo hagan. Así que bueno, pues un fuerte aplauso al ingeniero. Se centró a darle información para que estemos enterados
y tal como lo mencionó Johanna, ellos están avisando que vienen, están haciendo su parte. Toca a nosotros prevenirnos, no asustarnos, verlo de manera natural y empezar a cambiar la ubicación de donde vivimos. Todavía hay oportunidad, porque estamos a 3 años o 3 años y medio para que se ponga crítica la situación. La crisis va a ser entonces. De aquí en adelante nos da chance de cambiar a zona segura. Les vamos a enseñar ahorita los mapas de cuáles son las zonas seguras en el DR, cuáles son las zonas difíciles. Traten de salirse de ahí. No con esto estamos invitados a que abandonen el DR. No, pueden quedar aquí. Hay zonas seguras y hay zonas frágiles. Vean ustedes, ahí tienen la República Mexicana. Todo lo que ven ustedes sombreados en tono rojo son zonas de desastre. El mar se va a meter 200 kilómetros de la costa hacia adentro. Si ustedes se dan cuenta, pega en las cordilleras de la Sierra Madre Occidental y Oriental. Hasta ahí tope el agua, ¿sí? Vean ustedes, y en la zona del Istmo de Tehuantepec, que no hay montañas, a donde está ese lugar que le llaman La Ventosa, de un extremo al otro, de las costas del Golfo al Pacífico, son 100 kilómetros. Es un viento terrible, no hay montañas, ahí se va a cortar nuestra República Mexicana. Se va a meter el agua, miren. ¿Sí? Véanlos. No es afectado Quintana Roo, ni Mérida. Para la parte norte, vean ustedes, nuestra Baja California se desprende, se desmorona y se va al mar. El mapa es un mapa del Distrito Federal y está sombreado en colores según las zonas de peligro. La más peligrosa de las zonas del DF es esta de aquí. Vean ustedes las delegaciones que comprenden, ¿sí? Como segunda zona riesgosa es todo lo que está de color naranja. Como tercera zona de riesgo está esta zona verde que está aquí, pero dentro de estas zonas, vean esto, esto es el Cerro de la Estrella en Iztapalapa. Esa es una zona segura, que se sienten los sismos, pero no se rajan las casas ni se les quiebran los vidrios. ¿Saben por qué? Aquí hay instalaciones de los extraterrestres, abajo, a donde se hace la representación en Semana Santa. Ya ven que se habla que hay cavernas y cuevas subterráneas. Ahí tienen instalaciones los seres del espacio. Desde antes de la conquista se le llamó Cerro de la Estrella porque siempre se veía como una estrella y era una nave que ahí estaba. Actualmente todavía se puede ver la presencia de estas naves ahí, ¿sí? Pues esto dentro de la ciudad es una zona segura. Después tenemos la verde más segura, la otra verde más segura. O sea, en la medida que vamos saliendo del centro de la ciudad, se acaba el peligro. Que es un mapa de la Ciudad de México. Esas grietas naranjas que ustedes ven allí, miren, una recorre desde el Estadio Azteca, todo por la calzada de Tlalpan, aquí adelantito. Aquí esta es la zona del Zócalo. Luego se va para acá por la calzada de Guadalupe, hasta la Basílica Antigua. Es una grieta enorme que cuando tiemble se va a abrir 200 metros esa grieta, 2 cuadras. Todo lo que esté en esas 2 cuadras, ruin, se va a la grieta, se cierra, se acabó. En este tipo de experiencias les toca a Bellas Artes irse completito
enterito, sin romperse así, se lo traga la grieta, ¿sí? Bueno, sabemos que Bellas Artes todo el tiempo se ha estado sumiendo, le han inyectado concreto y todo, pero esta vez la grieta le va a ganar y se va para adentro, que pesa muchísimo, ¿sí? Bueno, ubíquense, miren, ¿dónde están? Aquí está la calzada de Tlalpan, mira, Viaducto Piedad, el Zócalo, la Plaza Mayor del Zócalo, que no le va a pasar nada, porque ahí es el centro de nuestro país, ahí está el templo mayor prehispánico, no va a pasar nada, tiembla y no pasa nada. Entonces, los que estén cercanos a la zona centro pueden ir ahí, seguramente que no pasa nada, ni se va a rajar ni nada. Miren ustedes, ahora nos toca ver qué les va a pasar a, nuestros queridísimos vecinos, entre ellos a nuestro amigo el señor Trump, ¿sí? Que quiere hacer su muralla. Miren qué les viene, toda la zona roja. Son zonas de desastre en donde el agua de mar se va a meter. Vean, de aquel lado se ve una línea amarilla, que es la falla de San Andrés, que abarca todo lo que es San Francisco, Los Ángeles, más arriba Newton, y luego sale una radial que atraviesa aquí, hasta Nueva York. Va a haber un sismo en Nueva York fuerte, mucho muy fuerte, ¿sí? Y vean, zona de inundación, vean, la Florida desaparece, este es el río Mississippi, mucho muy caudaloso, vean, el agua se va hasta allá e invade e inunda Nueva York. San Antonio también, mira, estamos aquí, Miami, esta es la frontera. San Antonio va a ser un lugar de mucha lluvia. Por si fuera poco, viene un meteoro que se va a estrellar entre la costa este de los Estados Unidos y Puerto Rico. Ahí va a caer. Viene un meteorito que no es de piedra, es de metal. Allá arriba en el espacio, me dice la gente, tiene unas medidas aproximadas como de 7 kilómetros de ancho por 9 de largo, como si fuera una papa grande. Pero no es material de piedra calcárea, es metal. Los que viven aquí en el DF, no sé si habrán visitado el Palacio de Minería. Ahí hay unos meteoritos metálicos. Así es el que va a caer en el mar. Viene, impacta en el Atlántico. Todo en proceso de ignición va a bajar. Se va a licuar porque se viene por la fricción desgastando, pero no se va a desintegrar. Va a caer entero, como de 5 kilómetros por 7 en el agua. Va a ser un impacto tan fuerte que va a provocar olas de 40 y 60 metros de alto para ambos lados. Fíjense, se estrella aquí. Y lo primero que va a pasar, miren, Florida, la borra del mapa, no va a quedar nada ahí, ¿sí? Se ve el agua hacia nuestro México, nos llega a las costas de Monterrey, donde está Soto la Marina, se viene a Tampico, se viene a Veracruz y termina en la zona del sureste, ¿sí? Ahí ya se terminó. Pero la otra parte corre para arriba e inunda Nueva York. Entonces, va a ser una colisión muy fuerte. Están pendientes de nosotros, nos quieren, no son como dicen en internet, que se viene una aterradora ola de eventos negativos. No es posible. La gente que viene de Orión, ¿sí? Estamos hablando de que vienen de
500, 600 años luz de distancia a comer humanos, no es cierto. Ellos vinieron a enseñar, a domesticar, a humanizar.